Josh, sal de en medio. Pero tengo que acabar el reportaje sobre el equipo de baloncesto para el periódico. Tío Kenny, relájate, déjalo tranquilo. Vamos, vamos a las duchas. ¿Has visto qué hora es? Dijiste que volverías pronto a casa. Se lo dije a papá y a mamá, no a ti. Oh, tú siempre con lo mismo. Sé muy bien por qué no quieres irte a casa. Kenny. Para una vez que papá y mamá no están, ¿crees que voy a volver a dormir a casa? Espera, Sana. Si quieres, te acompaño. No, gracias. Mejor déjalo. Nos piramos, Kenny. ¿Te quedas un rato más? Sí, quiero seguir practicando un poco. Vale, como quieras. Chao. Esa que me llama debe de ser Ashley. Hola. Kenny, me ibas a llamar. ¿Acaso has olvidado nuestra cita? Ashley, no. Me conoces. Sabes que no lo haría. Acabo de terminar de entrenar. Me doy una ducha rápida y voy para allá. Bueno, y esta vez no llegues tarde. Un beso. Vale, hasta ahora. Pero... ¿y mi mochila? No. No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro. ¿Dónde viene esa luz? Por favor, piedad. No, no más inyecciones, por favor. ¿Qué diablos duele. Es este lugar? No, déjame en paz. Oye, cálmate. No voy a hacerte daño. ¿A ti también te han cogido? ¿Cogido? No lo entiendes. Tienes que salir de aquí rápido. Vale, larguémonos. Hagas lo que hagas, no me abandones. Está loco. Prometido. Esconde un arma aquí. Bloqueado. Tengo que empujar esta jaula. ¡Es demasiado!
¿Qué tal la cita? Cuenta. Kenny no volvía a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo bomba? Sí, genial. En cuanto lo vea, se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a hartar. Pero, ¿entonces si no estaba contigo? ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. ¿Tú no sabrás nada, por casualidad? No. Estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé. Los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh, a tu sitio, por favor. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. Y en concreto, ¿tú qué opinas? De las mutaciones genéticas, si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las 6 para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres. Genial, mi primera investigación real. En este instituto no funciona nada. Nos vamos dentro de 5 minutos. Para, Josh, no es el momento. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación, ¿no? ¡Silencio! ¡Ahí hay alguien! Está cerrada. No pasa nada, es el Bedel. ¿Pero cómo salimos de aquí ahora? ¿De dónde viene esa corriente? Aquí dentro está oscuro. Ni lo pienses. Marcharte. Rápido. Pero esas cosas ahí, ¿qué son? No lo sé. Yo me ocuparé de informar a las autoridades. Parece que se ha hecho daño. No es nada. Tú sal de aquí. Estoy buscando a Kenny. Ha desaparecido. Kenny, ve a ver al señor Friedman. ¿Pero cómo? Todas las salidas están cerradas. Yo te abriré la puerta del patio. Tengo que hacer una cosa. Recuerda, la luz. Parece que nos hemos metido en algo gordo. Señorita Ashley, ¿qué le han parecido esas criaturas? Piérdete. ¿Cree usted que saldrá viva de aquí? Déjame en paz, ¿de acuerdo? Voy a llamar a la poli. ¿Y usted, Shannon, algún comentario? Para, por favor, estoy muy asustada. No, no, no me queda batería. No me extraña, ¿llevas horas filmando? No es posible. ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono, aquí no tiene cobertura. ¿Qué hacemos ahora? No hay elección, tenemos que decírselo a Friedman. ¿Están? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo estoy corrigiendo mis notas. Si quieres, por 50 pavos puedo hacer lo mismo con las tuyas. Oye, deja de hacer el tonto, ¿de acuerdo? ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Pasa algo? ¿No lo has visto? En los pasillos, todos esos monstruos que deambulan. Es una pesadilla. Oh, no sé qué habrás estado fumando, pero tienes que dejarlo. ¿Pero estás diciendo que no has visto nada? ¿No has notado nada raro? Bueno, todo es raro en este instituto. ¿Y qué opinas tú sobre esos ruidos? No tiene gracia, no encontramos a Kenny. ¿Qué? Deberías dejar de vacilarme. Hasta hirieron al profesor Walden y ha tenido que ir a la enfermería. Tenemos que avisar a Freeman si queremos salir del instituto. Vaya, tu historia empieza a interesarme. Vale, voy contigo, pero será mejor que dejes de vacilarme.
a las 17:38. Hola, señor Smith. Soy la señora Wixon. ¿Podría decirle al señor Friedman que venga a verme lo antes posible? Es muy urgente. No puedo salir de la enfermería. Asegúrese de que venga rápido. Gracias. Hoy, a las 18:50. Herbert, si estás ahí, contesta. Por favor, ven rápido. No sé qué está pasando, pero creo que tiene relación con los experimentos. He visto a varios alumnos que... En fin, es grave. Ven rápido. ¡Oh, no! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en casa? Hay todo tipo de bichos viscosos. Están por todas partes y nos atacan. ¿Aquí, en el instituto? Sí, están por todas partes. Tiene que hacer algo antes de que esto vaya peor. Kenny ha desaparecido y el profesor Walden ha dicho que... ¿Walden está aquí? Sí, lo vimos en el ático y nos dijo que... Ve ahora mismo a ver al Bedell. Él te dejará salir. Le avisaré de que vas para allá y que no te vuelva a ver hasta mañana. ¡Esos monstruos! Yo me ocupo de todo. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es marcharte. ¡Escaparéis tan fácilmente, bichos inmundos! ¡Venid aquí! ¡Mirad a vuestro amigo! ¿Queréis más? Señor Garrison, ¿está bien? ¡Dios mío! ¿Qué? Es la enfermera Wixon. ¿Qué está haciendo? ¡Te está pidiendo ayuda! ¡Está en peligro! ¡Venga, vamos! Es un archivo de vídeos de vigilancia. Alguien sale del gimnasio. Alguien le sigue. ¿Ese no es Kenny? Adelante, esta parte no tiene nada. ¡Alto! El tipo ese es Friedman. ¿Qué hace Kenny siguiéndole? ¿Y a dónde va? Un pasadizo secreto. ¿Kenny? ¿No le va a seguir ahí abajo? ¡Adelante! Están saliendo. Es Friedman. Cierra la puerta al salir, canalla. ¿Y quién es ese? ¿Pero qué hace? No entiendo nada. Ahora sale otra vez. Parece que tiene prisa. ¡Ah! ¡Los monstruos! De ahí es de donde salen. Es él quien los deja sueltos. Es... ¡Kenny! ¡Está vivo! Hay que encontrarlo. Señora Wixon, ¿ha visto a mi hermano Kenny? ¿Sabe dónde está? ¿Kenny? ¿Kenny? Otro. ¿Qué quiere decir Kenny con otro? Herbert. ¿Herbert? Nunca ¿Ese antes es el maníaco sabía que ha secuestrado a es Kenny? Es Leonard. Leonard. Ese nombre me suena. La no pobre se señora llegar. Wixon está completamente es demasiado fuerte. Esto dura ya demasiado tiempo. Señor Walden, ¿qué está haciendo? Busco a Friedman.
No lo va a encontrar debajo de estos papeles. La última vez que lo vi estaba... ¿Sabéis dónde está? ¿Dónde lo habéis visto? Estaba en la biblioteca, pero de eso ya hace un rato. Espere. ¿Cree que sabe lo que está pasando? Es posible. ¿Puedo ir con usted? No. ¿Y Kenny? Acabo de descubrir un sótano. Voy a buscarlo ahí abajo. He visto que puedo ir allí por el auditorio, pero no tengo la llave. ¿Podría usted dármela? No debería hacerlo, pero qué más da ya. Toma. Gracias. No se vaya. Mira todas estas fotos antiguas. El director no ha envejecido un ápice. Esto es muy siniestro. Salga de aquí, vamos deprisa. Cálmate, anda. Es Friedman.
pasado? También te han capturado. ¿Qué es esto? No hace nada. Veo unas tenazas que nos pueden servir en cuanto sepamos cómo salir. Ha sido demasiado lejos. Debéis encontrar el antídoto. ¿Un antídoto? Hay un antídoto. En el sótano, el laboratorio, la puerta grande. ¿El sótano? ¿Pero si vengo de allí? No he visto ninguna puerta grande. La otra entrada, los jardines. ¿Otra entrada? ¿En los jardines? Leonard, no dejéis que salga. Perdonadnos. Señora Wixon. ¡Señora Wixon! Estamos a 2 de diciembre de 1969. Me llamo Alan Garner y este es mi diario. 26. He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto. Es raro que la policía no haya descubierto nada. Nuestro instituto lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman. Herbert sigue siendo nuestro director. Esto quiere decir que debe tener 100 años por lo menos. Leonard es su hermano gemelo. Encontré su partida de nacimiento. A juzgar por la fecha, tienen 138 años. Según esta licencia matrimonial, la señora Wixon y Leonard se casaron en 1885. El rastro de Leonard se pierde en 1921. Supuestamente murió en un accidente de avión y nunca se recuperaron ni el cuerpo, ni tampoco el aparato. En 1890 fueron a África en una expedición para buscar plantas medicinales. Permanecieron allí 6 meses y al volver trajeron con ellos muchas especies desconocidas. Entre ellas se encontraba la morticilia, un raro espécimen en el que centraron sus investigaciones. He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas. Debo encontrar su laboratorio. Voy a seguir a Friedman. He podido registrar el laboratorio y, según sus notas, el suelo antienvejecimiento no está aún terminado. Las fotos de criaturas medio humanas muestran los distintos fracasos. Una larga exposición al sol provoca la mutación, pero Friedman parece estar más preocupado por encontrar un antídoto que por el suero mismo. Todavía por aquí. Friedman me ha usado como cobaya. Tengo que encontrar el antídoto. ¿Un antídoto? ¿Hay un antídoto? ¿De verdad? Estoy totalmente seguro. Según Wixon, está detrás de una gran puerta. ¿Pero cómo piensas encontrar ese laboratorio? Un plano del sótano. ¿Un plano? Es... vas a... ¡Ah!
¡Devuélveme el plano! Ese cerdo me ha birlado el plano. Golden, cálmese, eso no le ayudará. Miente. Pero no le servirá de nada. ¿Es el antídoto? Démelo, ahora mismo. He estado expuesto a demasiada luz. No. Golden, basta. Deme el antídoto, disparo. Ya ha comenzado a mutar.